Y hoy estamos en Fernbus, el simulador de los autobuses. Y hoy lo tenemos con un skin que es de una empresa de Brasil que se llama Penha. A mí siempre me ha gustado estos diseños de Penha porque son muy elegantes, son muy buenos. Y pues vamos a hacer el check-in. Tenemos que revisarle sus tickets a los pasajeros y los que no tengan ticket, pues se los tenemos que vender. Vamos a abrir primero lo que son estos compartimentos. Ábrete, ábrete. A ver cómo se abren. Ah, ya está, ya está, ya está. Se abre este y para que puedan dejar sus maletas. Miren, ya están dejando sus maletas. Pero ahora tenemos que hacer el check-in. A ver, amigo. Y vamos a loguearnos al sistema. Ah, no, no es amigo, es amiga. Y a ver, ¿quién es usted? Joana, Joana. ¿Está Joana de este lado? Está Joana, Joana. Aquí está, ok, adelante. ¿Y tú quién eres? Tú eres Anouk. Anouk está de este lado, también está. Adelante. Y órale, ¿quién eres tú? Está muy guapa, a ver. Tú eres Abby. No, tú pasas. Tú, aunque este tiene cara de ratero, este no lo vamos a llevar. No, él no, él no. A ver, usted, señorita. ¿Cómo se llama usted? Usted se llama Felina. Aquí está, ok, adelante. Usted, amigo, ¿cómo se llama? Janice. Y por acá tenemos otro. Y estos de las gorritas son los asaltantes. Usted no lo quiero llevar, pero bueno, vamos a ver si está registrado. Si sí está registrado, ya. Y usted es Dana, 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 Dana. Aquí está Dana, ok, va para arriba. Y nos hacen falta tres. Y vamos a ver con esta amiga. Y a ver, vamos a checar si todo está en orden. Si sí, todo está en orden, ok. Y por aquí están dos. A ver, amigo, usted, ¿cómo se llama? Ah, sí, ok. Lo checamos con el código. ¿Qué pasa si lo dejo a este amigo? Este no me lo quiero llevar. Este nos puede saltar. Bueno, vamos a checar. ¿Quién es? Ah, es Jonas, ¿verdad? Es el único que nos hace falta, miren. Es el tal Jonas. Nomás nos asaltas si y vas a ver, ¿eh? Bueno, ya no lo llevamos. ¿Y tú qué? Ok. No hay problema. Te vas en el siguiente autobús. Cerramos aquí también el compartimento del equipaje. Y pues vamos para arriba. Vamos para arriba que nos tenemos que ir en este autobús que es el MAN. Y vamos para Mannheim. Vamos para allá, para nuestro destino. Y vamos a verlo por dentro. Tiene buenas texturas, ¿eh? Lo que son los asientos. A mí me encanta cómo se ven. Y porque ya están todos. Miren, qué raro, ¿eh? Las mujeres vienen atrás. Aquí viene la amiga, la que ni siquiera checamos si el boleto estaba correcto. Y porque están los... Mira, cuidado con este amigo, ¿eh? Cuidado, cuidado. No, ¿dónde está el otro? El que dijimos que igual nos iba a saltar. Míralo, aquí viene. Híjole, y se vino bien adelante, ¿eh? Se vino casi adelante. Y pues, vámonos, amigos. No me vayas a hacer plática, por favor, ¿eh? Porque me tengo que concentrar en manejar. Ok, vámonos ahora sí a lo que es el piloto. Y vamos a cerrar las puertas. O más bien, cerramos esta puerta. Adelante, que se cierre. Y ya la tenemos cerrada y ahora tenemos que quitar el freno. Encendemos las luces. Déjenme encender luces por seguridad. Y también tenemos que quitar el freno. Ah, no, ya estaba el freno. ¿Qué onda con el Alzheimer? Vámonos. Engranamos primera velocidad. Y déjenme checar cuál es el wifi. El wifi, el wifi. Vale, desactivamos el wifi. Ahí está. Activado el wifi porque si no, ahorita nos van a empezar a joder. Y vámonos al destino. ¿Cuánto nos hace falta para llegar a nuestro destino? Es un destino que no está tan lejos. Son 65 kilómetros y vamos a empezar a respetar esto. Hoy sí vamos a manejar como todo profesional. Ya se nos puso en verde y vámonos. Miren, ya traemos direccionales. Justo lo que muchas veces me habían dicho de que si no tenía el juego direccionales porque nunca las ponía, ¿verdad? Pero no, ya traemos direccionales. Y vamos a conducir un poco lento en esta zona. Un poco lento, pero luego también estos amigos se desesperan y vamos atrás del Civic. Sí, esas calaveras son del Civic. Esas calaveras son de un Civic y ponemos nuestra intermitente también que vamos a doblar para ese lado. Ah, carajo. Vamos a pitarle. ¡Órale! Pásatelo, pásatelo. Derecha es continua, derecha continua, derecha continua. No, no se pasa. Bueno, vamos a tener que esperar. Esperemos, esperemos, esperemos. Venga, venga. Y a ver hasta qué hora se pone en verde. Y esto es Semáforo Simulator, el juego en el que tienes que esperar a que cambie de color para moverte. Bueno, ya se cambió. Y ahora vamos a dar vuelta para la derecha, pero nos vamos a abrir un poco más porque traemos un autobús y los autobuses son largos. Son largos, largos. Y vamos a dar vuelta para la izquierda.
Ay, quisiera pasarme este semáforo, pero ya dijimos que vamos a conducir bien. Y nos vamos a frenar aquí. Frenamos. Y vamos a sacar la cámara. Miren, ahí están las direccionales, que se ven estupendas en este skin de esta empresa brasileña que es Penja. A ver, algún brasileño que sepa portugués, que nos diga cómo se pronuncia Penja. Penja, o Pena, o Benja. No sé cómo se pronuncia. A ver, alguien que sepa cómo se pronuncia para pronunciarlo exactamente bien. Vamos a acercar más la cámara y ahí está. Ya se puso en verde, se puso en verde. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, porque luego se va a poner otra vez en amarillo y nos vamos a quedar aquí. Y vamos a tomar la carretera. Son 62 kilómetros. Realmente estamos muy cercanos de nuestro destino. Nosotros vamos para este lado y aquí nos frenamos. Freno completo, freno total. Y tenemos el panel de instrumentos de este autobús que se ve sorprendente, ¿eh? Me encanta lo que es el volante del man. Y un panel de instrumentos. A la izquierda tenemos lo que son las revoluciones. A la derecha tenemos la velocidad. Y pues todo está muy bien, todo está en orden. Nada más que estoy tratando de recordar los controles, pero no me acuerdo con cuál se acercaba, porque hay una opción para acercarnos, pero no me acuerdo para acercar la vista. Pero es que de repente ya cuando cambias de varios juegos, miren, por acá tenemos el GPS. Es un GPS muy pequeño. Este sí está muy chiquita la cámara, pero qué bueno que nos ayudamos con la que tenemos aquí a la derecha, esa grande. Y pues vaya, aquí tenemos que esperar. Esto es Semáforos Simulator. Semáforos Simulator. Vamos a esperar a que se ponga en verde. Ya, ya se va a poner en verde, vámonos. Y se pone en verde. Ahí yo pienso que deberían de... Les vamos a mandar una sugerencia a estos amigos del Fernbus para que quiten el tiempo. O no que lo quiten, sino que más que nada reduzcan ese tiempo. Por ejemplo, que llegues así, llegues, pum, te frenas. Ok, y que te den 5 segundos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Que se ponga en verde y vámonos. Pero vean, ahorita ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 15 segundos tuvimos que esperar. Aproximadamente de 15 a 20 segundos. Entonces, yo pienso que es mucha la espera, como que hace que el juego se tarde un poco más, que no sea tan fluido. Miren, aquí les vamos a mandar a Arne para que baje los autos. Ay, si no. Les vamos a mandar a Arne para que empiece a bajar esos autos. Y aquí es vuelta hacia la derecha, que estoy corriendo. Estoy corriendo. Vamos a pasarnos el semáforo porque es a la derecha. Es continua. Vuelta a la derecha es continua. Y nos vamos. Ok. Ay, ¿cuál era para ese? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era. Creo que era... ¿Era este? Ah, chingado, ese no es. Ese es el mapa. Híjole, yo pienso que no nos vamos a ir con... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, 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 ya ni modo. No, recuerdo cuál era la opción para ese. Es probable que nos vamos a llevar todo el trayecto con ese inconveniente, pero aquí el límite de velocidad son 100 kilómetros por hora. No, hombre, sí le podemos pegar un poco más, pero ay, no traigo nadie atrás. Semáforo, 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 semáforo. Y alcanzamos a checar esto. Vamos a leer por acá. Tengo un listado con todas las opciones y vamos a ver si encontramos esa. Sí, espérame, pues. Te estoy acá checando el listado para ver cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es. No, no dice cuál es, a ver. No, es este. No, el wifi ya lo prendí, pero no me acuerdo cuál era. Según yo era M, pero no. Era UW, será W, no sé. Ahorita aprieto todas las teclas del teclado, ¿no? A ver cuál opción era. Y no lo tengo. No lo tengo. Y siempre que juego, estoy checando para esa opción, pero hoy no. Hoy me dormí. Miren, ya hasta vengo acá en sentido contrario. Ni modo, hoy no hay baño. Vámonos. Vamos a llegar a nuestro destino. Aquí el límite de velocidad son 100 kilómetros por hora. ¡Wow! ¡Qué autopista, eh! Estamos en una pendiente, pero muy pronunciada. Y, ok, vamos a ponerles el wifi. El wifi sí sé. Ahorita lo desactivé. El wifi sí sé dónde está. Madre, 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 me está dando golpes. La suspensión está haciendo su trabajo. Y ya le hemos reducido 20 kilómetros a nuestro trayecto. Es un trayecto muy corto, ella. Ya vamos para lo que son 39 kilómetros que nos hacen falta. Y vaya, yo creí que era carretera de la otra, carretera secundaria, pero no, estamos agarrando autopista. Por una parte está bien porque lo vamos a hacer más rápido el trayecto, pero tiene unos columpios enormes. Ven aquí, volvemos a bajar.
Volvemos a bajar y tenemos exceso de velocidad. Yo pienso que voy a frenar. Vamos a frenar un poco nada más para no irnos tan arriba con el exceso de velocidad. Y igual nos podemos mover para el otro carril. No viene nadie. No, no viene nadie. Vamos a meternos para no exceder tanto el límite de velocidad. Va, quedamos que íbamos a conducir bien. Entonces ya debemos de cuadrarnos al límite de velocidad y vamos a acelerar. Ahora sí aceleramos. El límite de velocidad se ha subido a 100 kilómetros por hora. Qué chistoso, ¿no? En la subida ya se incrementa el límite de velocidad y en la bajada te lo ponen a 80 para que no te descuelgues. Y aquí ya te lo mantienen a 100 kilómetros por hora. Eso está mal, debería de ser al contrario, ¿no? En el límite de velocidad que te lo pongan en la subida, porque de todas maneras ahí no vas a poder correr. No, pero está bien, bueno, tiene lógica, para que abajo no te desboques, para que en la bajada no digas, ay, le voy a meter, le voy a meter. Y venga, venga, 101 kilómetros por hora, hay que quitar la intermitente, ya. ¿Ya la quitamos? No. ¿Dónde está? Intermitente, intermitente. Ok, ya la quité. Es que de repente me cuatrapeo con las opciones, amigos. Son muchos juegos, son muchos juegos. A veces quiero seleccionar una opción como se juega en otro juego, en Eurotruck, por así decirlo. Las que son equivalentes los tengo en el mismo. Por ejemplo, el claxon. Este lo tengo en la misma posición que en el Euro, en el American. En este sí. Las luces también. Entonces hay como que diferentes opciones que sí las conservo para no hacerme pelotas. Estoy corriendo. Ok, que no soy un jet. No soy un avión, ¿verdad? No, no, no somos un avión, pero para que vean que estamos prestando un buen servicio y estamos llegando lo más rápido posible a nuestro destino. Y aquí vamos a continuar derecho. Si vamos a continuar derecho, entonces nos ajustamos a nuestro carril derecho. Perfecto. Aquí ya vamos, 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 vamos. Y apresúrate, apresúrate. Honda, 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 pásate. Eso, ya. Ya se pasa él, nosotros también nos pasamos. Y tenemos por acá otro semáforo que también está en verde. Qué bueno que estamos cuadrando todos los semáforos. Están sincronizados, todos en verde. ¡Wow! Eso es un milagro, ¿eh? Qué bueno que los estamos agarrando todos en verde. Y más adelante tenemos que doblar hacia la derecha. Aquí vamos a doblar hacia la derecha. Y nos estacionamos atrás de esta camioneta. ¡Pac! Atrás de la camioneta y vamos a sacar la cámara, ¿va? Aquí ya hemos llegado a la ciudad destino. Y nos hacen falta nada más 3 kilómetros, ¿eh? 3 kilómetros y llegamos realmente a nuestro destino con este camión man de pasajeros. Classic. ¿Es Classic? Quisiera decir Classic, ¿no? Classic Penja. Dos ejes atrás. Es un camión largo, un camión realmente que tiene unas buenas dimensiones. Y vamos a esperar que se ponga en verde. Ya se puso en verde, vámonos. Ya tenemos las direccionales activadas. Nos pegamos un poco hacia la izquierda porque aquí vamos a doblar. Ya nos pegamos y ahora ya vamos a llegar a nuestro destino. Ah, carajo, ¿qué pasó por acá? ¿Un accidente o qué? Se frenaron muy feo, ¿eh? Se frenaron demasiado feo estos amigos ahí. Pero bueno, nosotros continuamos, ya estamos por llegar a nuestro destino. Y ahora tenemos que girar hacia la izquierda, otro semáforo más. Y vamos a poner nuestra direccional, ¿va? Ponemos direccional para doblar hacia la izquierda. Y ya estamos por llegar a donde vamos a dejar a nuestros pasajeros. Freno, 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 freno. Y las luces, miren, tenemos diferentes intensidades de la luz. Esa es una, esa es dos, esa es tres, esa es cuatro y esta es cuatro nada más. Ahí está, uno, dos, tres, cuatro. Wow, tenemos cuatro y me gusta irme con esa a veces nada más. O con esta también ya iluminando, o puede ser esta otra, o puede ser esta otra. Pero no, mejor nada más con la primera, con esta, miren. Aquí y ya doblamos hacia la izquierda y llegamos a nuestro destino, amigos. Aquí tenemos que descender a nuestros pasajeros. Y hemos llegado, vamos a orillarnos y por aquí ya nos quedamos. Vamos a poner el freno. Ok, ¿qué más hacemos? Quitamos la luz. Ya lo vamos a apagar. No, pero primero abrimos la puerta. Hay que abrir esta puerta. ¿O no la apagamos? No, mejor no. No, mejor no lo vamos a apagar. Ahorita ya nos vamos a ir. Descendemos, vamos a abrir el equipaje para que agarren sus mochilas. Abrimos esta otra puerta. Pues nada más, ¿no? Porque
Ya nuestros compañeros de viaje han llegado a su destino. Antes se iban, antes caminaban, ahorita ya no, miren. Nada más como que se entierran, vean ahí. Antes caminaban, ahorita ya no caminan. Ya no caminan nada. Aquí está la chica guapa. Chica guapa, chica guapa, ya llegó a su destino. Adiós, gusto en verla de nuevo. Y nos gustaría verla en un futuro. Y pues ya, vámonos. Cerramos las puertas, cerramos esta otra. Y ahora sí, cerramos esta puerta. ¡Pero nos subimos antes! Nos subimos antes y pues ya, hemos llegado a nuestro destino. Pues bueno amigos, esto fue todo. Fue Fernbus, un simulador de autobuses. Adiós.